Buenas, dice de Marque, estamos aquí en la playa para hacer saltos mortales en boya y estamos con Jaime, joder, el puto joder, el puto dragón, puto Jaime, joder, el puto Manuel, hermano. Y vamos a hacer saltos mortales en la boya, a entrenar un poquito. Y esta es la boya, os voy a presentar la boya. ¿Y yo cómo se llama tu boya? Jai. Os presento a la boya que vamos a saltar hoy, que se llama Jai, ¿vale? Jai. Es blanca, está en peligro de extinción aquí en Huelva. Porque aquí suelen ser rojas y eso, pero bueno, aquí tenemos la única blanca que hay. Vamos a grabar casi todo el vlog aquí porque hay un viento ahí que no salen volando porque han rezado seguro, porque si no salen volando. Vamos a empezar a hacer mortales básicos para calentar y ahora después empezaremos con los dobles. ¡Primero lo mete, hermano! ¡Tío! Oh. Es que... No, ¿a quién se le ocurre hacer una rueda piru en esta mierda de espacio, ellos? Si es que te mereces eso y más, y que venga la pantera de allí y te coma. Mira dónde cae. Hay un móvil sonando. ¡Hostia, chaval! ¡Que ha caído un... ¡Que ha caído un puto tronco, hermano! ¡Dios! ¡Ha hecho pressing tronco, hermano! Sí, ya cae. La muerte de Josema. Ahora puedo poner el título casi muere, ¿eh? Algunos me dicen que después hago clickbait con los títulos, pero es que casi muere. O sea, su planta de pie casi muere. Lo ha pegado, ¿verdad? Vamos a tener que sacar la boya porque está muy salida, como el Jaime. Y hay que enterrarla, si no, al saltar se sale y podemos morir. Josema se ha lesionado. No puede saltar porque el tronco se le ha jugado. Pero ¿a quién se le ocurre hacer un mortal allá abajo? Que todo el mundo sabe que ahí hay de todo. Solo por eso lo tiene que dejar de seguir 2 días. Y ahora vamos a entrenar dobles mortales en la boya. I know I fell for fools. Los primeros de calentamiento no vamos a clavar, pero el próximo reto es clavarlos. Ahí está el Jai, que está tan paranoiado porque no clava el doble. Dale, Javier, joder. Venga, clavado. You are fool's gold. Ya que lo hemos clavado, ahora vamos a intentar un nivel más. Vamos a intentar seguirlo con lo que sea, no con una rueda piro, porque si no vamos a acabar como Josema. Pero vamos a intentar seguirlo con más mortales, o con una piru, o con lo que sea. Voy a hacer un doble front, Caefron. ¿Cómo? Voy a hacer un doble front, Caefron. Oh shit. Si el Jaime clava doble front, Caefron, a la primera, tenés que seguirlo. Si no, deja de seguirlo durante un día. ¿No? ¡Tío! ¿No lo has pinchado? No sé, pero aquí está la raíz de Josema. A partir de ahora, este tronco se llama el Josema. No, yo quiero seguirlo, pero se va. Como piense que voy a seguirlo, me abro mucho antes. Tienes un poco de pie en tu tronco, ¿eh? Aquí Jaime y el Javi van a hacer un par de dobles a un pie. Y es que hace muchísimo tiempo que no lo hago y no me he confiado. ¡Oh, shit! A la primera, hermano. Ahora toca a Javi. ¡Uy! ¡Qué buena, tío! Vamos a intentar trucos básicos, pero variaciones, para que el que se estanque intente los mismos trucos, pero de diferente forma, como invertido y eso. Ah,
¿Te duele? Entonces, no sueltes más. ¡Hola! ¡Me llamo Jaime! Tío, ¿te sacas muerta? Ni de coña, ellos. Ellos, venga. Te ayudamos, ellos. Piensa que te vamos a ayudar. Uno por cada lado, no te vas a caer la vida. Es que veo que voy a plantar ahí la nuca. Va a intentarlo solo con dos cojones. Vamos a ver qué sale. Joder, ellos, me la impone. Hazlo con un pie para que sea mejor. ¡Yo! ¡Oh! ¡Te has pinchado! ¡Toma! ¡Venga ya! Yo creo que se estaba quedando con nosotros, sí. Este, vamos, tiene una boya en el patio de su casa. Seguro. ¿Va a tirar un baffle? ¡Tu madre! No, ¿quieres tirarlo para allá? Que es más... ¿Quieres para allá? Es que para allá veo que voy a estampar la cabeza, ¿eh? No. ¿Cómo va a estamparla si hay mucha altura? Me veo más seguro echándolo para acá que para allá. Tú piensas que para donde esté más seguro yo lo haría para acá, porque a mí me da miedo desde el principio hacerlo yo. Pero qué coño. ¿Has ganado esto, niño? Sí. Qué movimiento más raro hace este niño, ¿eh? Y yo, nuevo baile del Fortnite. Si yo hago doble bar, tiene que zumbar. Yo tampoco sé. Oh, ¿habéis escuchado eso? Hacer... Venga, dale. Dios, yo sabía que ahí no le iba a... Se le veía en la cara. No, pero espérate, si él le da el doble, tú le tienes que dar sí o sí, ¿eh? Claro. Y ya, esta no me lo podía hacer, cabrón. Sí, sí, sí. Hombre, no vaya a comparar un doble con un back. Eso tiene que ser... Claro. ¿Todavía se está pensando el back? Yo... ¡Yo! ¡Nuevo baile del Fortnite, hermano! No eres capaz de hacer un doble con eso en la mano. Sin matarlo. ¿Sin matarlo? Sí. Esto se llama escarabajo doble. Doble árabe challenge. Pero vamos a ver, ibas a tirar yo un doble ahí. Yo, va a hacer un doble con un escarabajo en la mano. ¿Tú sabes qué es eso? Pero que después te parece que está muerto ya, mira. Termine, ¿eh? Está bastante vivo, venga. ¡Sí! ¿Pero qué con...? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Espérate, que se mueva. Sí, yo... Vivo, pero la has estampado otra arena, tío. Venga, dale, Jaime. Fuerte. ¡Buah! ¡Ja! ¡Ya! Ahora le toca al compañero. Están saliendo muchos bailes del Fortnite hoy, ¿eh? Y yo, al bajarte de ahí, estás perdiendo un montón de seguidores. Solo te digo eso. Yo también. ¿Qué tiene que dar? Yo también, ¿qué? Un buff. Sí. Si yo le doy a buff y tú le das buff. ¡Oh! ¡Mira! Y yo, esto es una cadena, ¿eh? Si yo hago lo del morta atrás, tú también. Tú lo haces, ¿cómo que no? ¿Que no? Sí. Venga, los dos con dos cojones. Darse la mano. ¡Qué mierda! La mano. ¡Oh! Eso es darle sí o sí. Dios, no sé por qué te vamos a cagar a ti, Kael. ¡Nuevo baile de Fortnite! Tío, ¿por qué siempre que lo voy a hacer me acojono todo, tío? ¡Yo! ¡Yo! 100% me creía que lo iba a hacer yo. 100%. Esto era. O sea, poned en comentarios si creéis que lo va a hacer. Para que veáis lo difícil que hace mortales para alguien que no ha hecho mortales, porque está cagadísimo. O sea, que está cagadísimo. ¡Yo! Yo creo que la mitad de la gente que veía el vídeo no confiaba que lo iba a hacer. Solo por eso lo tiene que dejar de seguir un día, porque ha tardado mucho, ha gastado mucha batería. Y hasta aquí el vídeo, dale a like si te gusta, comenta en los comentarios. ¿Qué? ¿Comenta en los comentarios? Sí. Comenta en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, dale like, comparte y comenta. Y si queréis más esta sección de entrenamiento así, aunque sea sencillo, ponedlo también en comentarios. Y seguir a esta peñita que está por aquí, que pondré los Instagram por aquí y eso. Y nos vemos en la siguiente aventura. La broma del día. ¿Qué pasa, tronco?